5월 18일 주 스페인 한국문화공사는 현지영화백업사 시네마랑과 공동으로 한국영화 택시운전사 언론시사회를 개최했습니다. Y agradecer al Centro Cultural Coreano de España en Madrid por permitirnos presentar el largometraje. Este largometraje tan especial que va a dar un evento que cambió toda la historia de Corea y que precisamente hoy 18 de mayo es el aniversario y estamos todos aquí para recordar aquel evento. Es una película que toca porque tiene un hecho histórico que aunque no tenga que ver con España, ha tenido que ver con personas y uno de todos modos ¿cómo te puedo explicar esto? Uno como que reconoce y se identifica con esos hechos, pero de su país, ¿sí me entiendes? Entonces es una película que es muy sensible, que es muy bonita, que muestra una parte de la cultura, de la historia coreana que mucha gente no conoce y que puede ser muy interesante. Entonces es una película que pensamos que va a ser muy buena, que va a tener buen éxito y buen apoyo del público. 6월 8일, 스페인 전국 상업영화관 개봉이 없어 5월 30일에는 일반인 대상으로도 시사회를 열었는데요. Pues la verdad es que me ha emocionado muchísimo, pero ver el trabajo que ha hecho ese periodista con la ayuda de su taxista y también con el sacrificio de otros tantos taxistas y mucha gente que le ha ayudado. 많은 관람 부탁드립니다.